i gràcies per assistir a aquesta xerra. Els presento, es diu Juan González i és un expert en la comunicació no verbal. Val? O sigui, les postures i coses que fem al dia a dia i com reconèixer doncs, i per diverses activitats, bueno, moviments que fem amb el cos i què s'ha de fer. I va dedicat una miqueta doncs, a l'assetjament en l'àmbit sanitari. O sigui, estem molt acostumats a que ens agredeixin, a que ens facin coses i no sabem què fer, com respondre. I us deixo a mi, que és l'expert. Buenos días a todos y muchas gracias por la presentación. Esta charla o esta formación en sí, en definitiva, esto es un pequeño extracto de una formación específica para policías. Yo creo que es perfectamente extrapolable al ámbito sanitario. Pero antes de empezar con el tema del análisis de la conducta o con el tema de la comunicación, también me han comentado de que queríais un poco tener cuatro nociones de cómo actuar a nivel de procedimiento en caso de una agresión. En caso de una agresión, ya sea verbal o ya sea física, en un entorno sanitario, yo creo que la forma de actuar es un poco seguir el PAS que seguís vosotros habitualmente como protocolo, esto de proteger, alertar y socorrer, pues más o menos es un poco, va por ahí un poquito. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que en el momento de que una persona está excitada o está muy alterada, ahora luego os enseñaré cómo identificar esos detalles y cuándo una persona puede ir de farol y cuándo no, cuándo una persona realmente os quiere hacer daño. Pero en el momento en que nosotros ya detectamos cualquier alteración de este tipo, lo primero es protegernos nosotros. También soy policía, entonces he tenido y tengo la oportunidad de poner en práctica cada día esto que os voy a dar cuatro pinceladas hoy. He tenido la oportunidad de ponerlo en práctica cada día trabajando en la calle. Y algo que se nos pasa por alto es el protegernos a nosotros mismos. A veces estamos interactuando con una persona que está violenta, que está excitada y no paramos atención a lo que nosotros tenemos en nuestro entorno y a lo más cercano. Vosotros como sanitarios sobre todo tenéis objetos que son muy peligrosos, objetos cortantes, objetos contundentes y objetos con los que nos pueden hacer muchísimo daño. Alguna vez a los compañeros del servicio sanitario cuando vienen a atender a alguna persona, personas que están súper violentas y se les atiende con las tijeras puestas en el cinturón, con alguna navaja, algún cúter, instrumentos que realmente nos pueden hacer mucho daño. No somos conscientes hasta que no pasa, y el que eso pase es cuestión de décimas de segundo, solamente es cuestión de echar mano y que nos lo claven y nos pueden hacer muchísimo daño. Por lo tanto, lo primero sería cuestión de protegernos a nosotros mismos y posteriormente, en el momento en el que estéis en un centro sanitario, un hospital o donde sea, lo siguiente sería avisar a las personas encargadas de la seguridad, a los vigilantes o a quien tengáis a mano. Y eso solamente en el momento en el que ya una persona esté alterada, sin que os llegue a agredir, porque lo que hay es que prevenir realmente esa agresión, antes de que eso ocurra. En el momento en que eso ocurre, normalmente luego se desencadena y se intensifica y la agresión ya puede ser, incluso puede ser fatal. Por lo tanto, nos protegemos, alertamos a los especialistas en seguridad, en este caso a los vigilantes, y en el caso de que los vigilantes lo crean oportuno, entonces se gestionaría también el comisionar a alguna patrulla de policía para que pudiera actuar. Después, ¿cuál sería el procedimiento a seguir o qué son las cosas que os podéis encontrar habitualmente en un entorno como profesional como es el vuestro? Pues os podéis encontrar con personas que os insulten. Una persona que os insulte realmente lo único que está haciendo es cargar su ira contra vosotros, pero no a nivel personal, sino muchas veces está descargando su ira
de una forma, bueno, hacia la institución, hacia el hospital, hacia los recursos que se ofrecen, que muchas veces no son los que a vosotros os gustaría dar, pero en definitiva sois las personas que estáis allí de cara al público y que representáis a la institución, y sois las personas que bueno, con las que se va a descargar toda esa ira. Todo eso también tenéis que entender que no es una cuestión personal con vosotros, no obstante, es algo privado, se puede denunciar, pero se tiene que denunciar por una cuestión civil. En el caso de que quisierais denunciar a una persona que os está insultando y que ya digamos que los insultos son graves y que de alguna forma os estáis sintiendo vejados, sí que tenéis que llamar a una patrulla de policía, porque entre otras cosas, para poder instruir un atestado sobre eso, se necesita identificar a la persona que os está agrediendo, se está insultando. Una herramienta muy buena que vosotros tenéis es que antes de atender a esa persona, normalmente y previamente ya está identificada, porque la puerta, el acceso, ya previamente tenéis la cantidad de seguridad social o tenéis algún tipo de documento que acredite su identidad. Os podéis encontrar también con que os agredan, con que os peguen una bofetada, o que realmente os agredan, pues como os he dicho, que cojan unas tijeras y os claven unas tijeras y realmente os hagan daño. Eso ya sí que es un delito. La primera sería un delito leve y evidentemente ahí ni siquiera procede la detención. O sea, el que realmente nos pegue un día alguien una hostia, nos va a tocar, aparte de la dolencia física, nos va a tocar mucho el orgullo, nos va a tocar nuestro ego. Pero realmente a nivel penal está muy, muy poco castigado esto. Sería un delito leve. Como policías, evidentemente nosotros tenemos que actuar, pero luego dependerá de realmente la persona agredida el que eso se tramite al juzgado o no, ¿vale? Ya que es un delito semipúblico y la policía no tiene la obligación de actuar de oficio. Sí sería una actuación de oficio por parte de la policía cuando las lesiones son graves. ¿Vale? Amputación de algún dedo, algún corte que sea de importancia y demás, entonces sí que la policía realmente actuaría. En casos así, la actuación policial es necesaria, no solamente sería cuestión de derivarlo a los servicios de seguridad del hospital, sino que es conveniente también derivarlo a la policía. Se tramitaría de igual forma. Y por último, el tema de las amenazas. Vais a recibir cientos de amenazas, seguramente también provocadas por la ira, por el enfado de personas que llegan aquí, no son atendidas como esperan, no se cumplen sus expectativas, y al no cumplir sus expectativas se dispara la ira, se dispara el enfado. También la gente se enfada por el miedo a que algún familiar le pase algo y a que no se le atienda de la forma que ellos esperan. No, yo entiendo de que no siempre que una persona fallece en un hospital es por cuestiones técnicas ni por cuestiones humanas de los médicos. A veces una persona pues tiene que no se le puede ayudar y bueno, el desenlace es el que es y no se puede hacer más. Eso a nivel profesional como médicos es fácil. No es que sea fácil de aceptar, sino que es algo con lo que convivís cada día. Para una persona, el familiar que está allí dentro de su mundo. Entonces, ese miedo puede generar una serie de emociones que repercutan en una conducta desadaptada al momento. De alguna forma, son profesionales, cada uno en su ámbito. Tenemos que, primero, entender el por qué esa persona se está comportando como se está comportando. Cuando llegamos a entender eso, nos es mucho más fácil el poder gestionar la situación. Tener en cuenta de que es totalmente imposible negociar con alguien que está ante una emoción intensa, ya sea la ira o sea el miedo, que son las que más vais a ver vosotros aquí. Es imposible porque su cerebro no le va a permitir pensar. Su cerebro se va a dejar llevar por su mecanismo de defensa y su mecanismo de defensa se rige en la paralización, la huida y el ataque. En este caso, la amenaza representativa del centro sois vosotros. La amenaza y la focalización de la ira va a ser directamente vais a ser vosotros.
Entonces, es importante saber canalizar toda esa información, saberla interpretar y luego saberla gestionar. La comunicación no verbal y el estudio un poco de la conducta de las personas me ha hecho ser consciente de que a veces, ya os digo que a veces, solamente a veces, porque otras veces es imposible reconstruir nada, a veces las cosas se complican porque no comunicamos de la forma adecuada, no sabemos comunicar. Y digo no sabemos comunicar y me pongo el primero como ejemplo. Las relaciones humanas, y siempre que nos dediquemos a tratar con personas, y sobre todo con personas que están ante una situación emocional intensa, es complicada. Y si no sabemos cómo gestionar la comunicación, ya tenemos el primer problema y tenemos levantada la primera barrera. Y ahí ya no vamos a poder hacer nada porque se va a generar un bucle y ese bucle nos va a llevar al final a un desenlace de violencia, un desenlace de ira, un desenlace de que al final no vamos a poderlo gestionar de la forma que a nosotros nos interesa. Entonces, hay cinco normas que yo le pongo como ejemplo a los policías que tenemos que tener en cuenta a la hora de interactuar con cualquier persona. Estas normas las sabemos todos y no os voy a enseñar nada nuevo. Lo que sí es cierto es que de alguna forma invitan un poco a la reflexión de si lo utilizamos de la forma adecuada o lo utilizamos siempre que toca. La primera sería respeta el turno de palabra. Es importante que por muy enfadada que esté una persona y por mucha razón que nosotros tengamos, la dejamos que se exprese. Y escuchamos todo el contenido del mensaje. A veces interrumpimos parte del mensaje y nos perdemos información que posiblemente es importante. Y entre otras cosas, es que interrumpir a una persona cuando habla, ya vamos a generar esa primera barrera que nos va a impedir luego comunicarnos de forma eficaz. La segunda, no juzgues, no juzguemos. Es importante hacer una valoración personal, pero no decir, es que tú tienes muy mal carácter, es que tú. ¿Vale? Es importante no juzgar. Luego, analiza toda la información. Hay que analizar la información, el contexto en el que aparece esa información y a partir de ahí a sacar cada uno sus propias conclusiones. Controla tu ego. El hecho de que nosotros representemos, en este caso la institución del colectivo sanitario, en mi caso el colectivo de policía, el caso en el que nosotros estemos al servicio de, no significa que estemos por encima de, ni que tengamos siempre la razón. A veces nos equivocamos y nos hace muy humanos el decir, pues, me he equivocado, tiene usted razón. No pasa nada. Si es que no pasa nada. Y yo creo que incluso nos hace mejores profesionales. Y, por último, opina desde el mismo respeto que exiges hacia ti. Exiges hacia ti, exiges hacia tu padre, tu madre, tu hermano. A veces no nos damos cuenta y por el estrés, porque no tenemos los medios suficientes, porque no tenemos recursos, porque nuestro colectivo está pasando por una mala época, pues porque tu jefe te está presionando, porque no puedes dar todo lo que tú quisieras o de la forma que tú quisieras, eso al final te genera en que tu conducta también se modifique. Y al final, quizá lo repercutimos con quien menos debe. Y eso pues genera lo mismo que os he dicho antes, genera una barrera, una serie de barreras que hacen que la comunicación no sea fluida y al final se canaliza de una forma incorrecta. ¿Cómo a través del análisis de conducta o de la comunicación no verbal, de cómo se comportan las personas, podemos llegar a identificar cuando una persona realmente nos quiere agredir? De hecho, nuestro colectivo nos encontramos con tantos problemas y con tantas agresiones, por eso que os comentaba antes, que realmente trabajamos con personas que están en una situación emocional súper intensa. Y eso nos dificulta muchísimo las cosas. Porque, entre otras cosas, no nos han formado para tener recursos para poder gestionar ese tipo de situaciones.
Y si no la gestionamos bien, eso va a derivar, realmente va a derivar en que luego se pueda producir una agresión o se pueda montar un pollo impresionante, tanto en urgencias como en cualquier lugar. Las emociones, realmente, en el momento en el que una persona emocionalmente está activado y está... Hola. Hola. Emocionalmente está muy activo, esa persona va a modificar su conducta y va a comportarse de una forma que su cuerpo, su forma de comportarse nos va a informar. Primero nos va a indicar un barómetro, vamos a tener un barómetro a nivel gestual, vamos a tener un barómetro emocional y vamos a poder evaluar cuánto de cabreada está una persona o cuánto de estrés tiene esa persona en ese momento concreto. A nivel de ese dato y a través de otros que luego veremos, vamos a poder evaluar realmente el riesgo que corremos a que esa persona nos pueda agredir o nos pueda agredir. Vamos a pasar a alguna diapositiva. Ya os digo, esto está preparado para policías, pero... No sé. Pero es perfectamente válido para vosotros. ¿Cómo podemos identificar cuando una persona está intensamente estresada? Está bajo una emoción intensa. Entre otras cosas, a través de los movimientos del cuerpo. Vamos a ver, por ejemplo, hay una serie de movimientos que están relacionados con el estrés. Hay unos gestos que se llaman gestos adaptadores. Estos gestos adaptadores son movimientos que hacemos entre dos partes del cuerpo. Es una fricción que hacemos entre dos partes del cuerpo y o en una parte del cuerpo y cualquier objeto. Podéis verlo, por ejemplo, a través de fricción entre las manos, entre un contacto entre la mano y la cara, la mano y la cabeza, las piernas, ¿vale? Incluso personas que se tocan la camisa, se recolocan el pelo, todo eso es fruto del estrés. En función de cuanto más intensidad o más número de gestos adaptadores veamos, más estrés está sometida esa persona. Eso sería uno de los barómetros emocionales. A nivel político vais a ver miles, porque normalmente se ponen a hablar de cara al público y además muchas veces están explicando cosas que no se creen ni ellos mismos. Entonces esa situación, esa incoherencia entre lo que deberían decir y lo que realmente están diciendo genera un estrés y ese estrés lo repercuten a través de ese tipo de movimientos. También lo podéis saber a través de gestos ilustradores, y los gestos ilustradores son movimientos que hacemos con los brazos que acompañan el mensaje verbal. Esto les da un contenido emocional también, se proyecta mucho mejor el mensaje, pero a su vez también nos informa de cuánto de estresada está esa persona o de cuánto de intensidad emocional tiene ese mensaje. Para eso, o sea, esta información para nosotros es muy útil, porque una persona cuando realmente está relajada, aparte de no existir tensión muscular, vamos a ver que cuando gesticula, o cuando utiliza esos gestos ilustradores, como los que hacen hoy, por ejemplo, ahora, los hace de una forma distendida y de una forma relajada, ¿vale? Van acompañados normalmente a la velocidad de la voz y normalmente suelen ser movimientos lentos. ¿Qué ocurre cuando esto se modifica? Cuando una persona está enfadada o está bajo estrés, vais a ver que de forma automática y de forma coordinada además, este tipo de movimientos se va a acelerar. La frecuencia de estos movimientos se acelerará y además vais a ver que el barómetro lo vais a tener también en la elevación de estos movimientos. Normalmente cuando una persona está relajada los movimientos los suele hacer a la altura del esternón o en la zona baja. Y cuando existe mucho estrés, este tipo de movimientos los vais a ver que van subiendo poco a poco. De forma coordinada van a ir subiendo con la elevación del tono de voz, con la frecuencia de las palabras y finalmente superan la barrera de los hombros.
Cuando superan la barrera de los hombros, la agresión normalmente suele ser prácticamente inminente. Eso lo va a determinar algún otro factor, como es, por ejemplo, el entorno, cómo se utiliza el entorno y la distancia de interacción. Hay una serie de distancias, una de ellas es la distancia íntima, y la distancia íntima está muy bien para empatizar con la gente, pero ante un contexto hostil hay que evitarla siempre. Pero evitarla, os digo que vamos, no lo permitáis bajo ningún concepto porque os van a agredir. Y sobre todo si se están cumpliendo esta serie de indicadores. Entonces, cuando una persona se acepta mucho para hablar con vosotros y estáis viendo toda esta serie de indicadores, lo primero es un pasito atrás. Y bueno, el PAS que os decía antes, en el momento en el que ya veis este tipo de indicadores, llamáis a seguridad y que seguridad se encargue por lo menos de estar allí presente. ¿Vale? Porque si no se va a producir una agresión, seguro que se va a complicar, la comunicación se va a complicar segurísimo. Entonces, ante esta inmediatez de agresión, la presencia del personal de seguridad allí delante. Cuando nosotros detectamos esta serie de indicadores, en el momento en el que se produce una agresión hay que avisar sí o sí a la policía, ¿vale? Independientemente de que luego se quiera denunciar o no se quiera denunciar. Si realmente viene la policía y esta persona continúa con el mismo tarannà, seguramente acabará detenido. El personal sanitario dentro de los hospitales privados, me parece que tenéis la condición de agentes de la autoridad. No obstante, me parece que esta condición solo la tenéis a efectos de la presunción de veracidad. Eso quiere decir que lo que vosotros digáis, en principio, es lo que se debe tener como que es lo real, como que es lo correcto, ¿no? No obstante, luego se tendría que ir a declarar a un juzgado y todo el tinglado que esto conlleva. Sería diferente ante un policía. Ante un policía, cualquier agresión se consideraría un atentado a la gente de autoridad e inmediatamente esa persona acabaría detenida. Vamos a ver algún ejemplo de este tipo de gestos. Bueno, ya veis, en estas imágenes, que una persona se rasque con intensidad, y ya no con intensidad, simplemente el mero hecho de hacer esto. Y también os digo, es que claro, todo esto viene de otra información previa que tiene que seguir una serie de pasos y una serie de condiciones para tener un criterio más acertado y más fino, ¿vale? Entre otras cosas es el contexto. Y luego no tener en cuenta que solamente el observar un gesto ya significa una información concreta. Solamente es la suma de indicadores la que nos va a dar esa velocidad y nos va a dar una hipótesis que sea más o menos fiable. Pues bueno, este tipo de gestos son uno de esos indicadores, y no es lo mismo una persona que puntualmente, mientras está hablando con vosotros, se rasque el cuello, que posiblemente le pica y no pasa nada, pero sí que va a ser significativo cuando se rasque el cuello y después del cuello se rasque las manos, o se frote las manos y luego se frote las piernas. ¿Que eso significa que nos va a agredir? No. No significa eso. Eso significa que esa persona está bajo una intensidad emocional moderada, alta, en función de esa frecuencia. ¿Vale? Posiblemente el contexto nos va a ubicar mejor. Igual está esperando que le deis una noticia de un paciente que está ingresado en la UCI y está nervioso y está impaciente por esa información. Eso no tiene nada que ver con una agresión. Pero sí que existe una intensidad emocional. O sea, la información que nosotros recibimos sí que es buena. Lo que pasa es que será el contexto el que determine realmente si va por un lado o va por otro. ¿Vale? Evidentemente, a medida de que nosotros vamos viendo toda esa frecuencia de gestos que vamos recibiendo esa información, vamos a ir sumando y vamos a tener ya un criterio un poquito orientado a si realmente podemos recibir una agresión o no. ¿Veis ese tipo de gestos? Esta persona empieza a frotarse las manos. Ayer precisamente con un compañero, en una actuación, una persona se estaba poniendo muy nerviosa, empezó a frotarse las manos, empezó con los gestos ilustradores, subió y automáticamente le hizo ¡plas! Y le soltó una castaña al compañero.
y además estaba cantadísimo que se lo iba a hacer. Lo que pasa es que cuando yo vi que todo eso pasó en cuestión de 2-3 segundos, cuando quise dar un paso ya le había soltado la hostia. Y lo importante es tener esa información previa para que nos dé esos 2 segundos de margen para dar un pasito atrás y que esa hostia no nos llegue, ¿vale? Y si nos llega, pues que nos llegue con menos intensidad, ¿vale? No es lo mismo que nos dé una hostia a una distancia de aquí o que tenga que ir detrás de nosotros. Pues nos da tiempo a correr o nos da tiempo a lo que sea. En vuestro caso, ya os digo, lo más importante en el momento en el que veis este tipo de indicadores es: tengo unas tijeras en el bolsillo guardadas, tengo un carrito con objetos que nos podemos cortar, que nos podemos hacer daño, fuera. Posiblemente va a haber una agresión, si hay camillas, si hay cualquier cosa que nos podamos caer y podamos tropezar y hacernos daño, empezamos discretamente, pero empezamos a todo eso ir eliminando. Si ya activáis el servicio de seguridad y está interactuando el servicio de seguridad, discretamente también lo podemos ayudar, sacando todas esas cosas de ahí en medio. A veces no somos conscientes de que eso está así. Y no somos conscientes de que nos pueden hacer daño con eso. Y el hecho de que nos hagan daño, ya os digo, es que es cuestión de nada, es cuestión de un segundo. Y hay gente que tiene muy mala leche. Hay gente que tiene muy mala leche y ya no les importa absolutamente nada. Y si nos quieren agredir, nos van a agredir. Y si tienen unas tijeras a mano, nos las van a clavar. Si a un policía le echan mano de una pistola, ¿qué no van a hacer con unas tijeras? Si, o un cúter o cualquier cosa que sea cortante. Van a agredirnos con lo que le tenga, con lo que tengan más a mano. Si nosotros somos una interferencia y no satisfacemos aquello que nos quieren, sea por el motivo que sea, la interferencia somos nosotros y va a intentar eliminarnos sea como sea. ¿Vale? Si nos ponemos en medio, nos quitarán de la forma que sea. Por lo tanto, seamos conscientes de que esto ocurre y prevengamos eso. Bueno, ya veis, el tema de, por ejemplo, manipularse el cuello, incluso frotarse los labios. El estrés también reseca la boca. Por lo tanto, en el momento en el que hay sequedad en la boca, vais a ver que se frota los labios, saca la lengua, ¿vale? Todos estos indicadores están también relacionados con el estrés. Moverse de un lado para otro, como yo hago ahora. Esto también es fruto del estrés. El hablar en público también genera estrés, sobre todo cuando es un público con el que no estás acostumbrado a hablar habitualmente, pues eso hace que tu estrés se aumente y evidentemente de alguna forma lo vas a canalizar. Veréis algún político, por ejemplo, que lo que hace es utilizar algún manipulador, algún objeto, que a través de este objeto vais a ver que lo va manipulando, de alguna forma se está tranquilizando. Es una forma que tiene nuestro cuerpo de mantenernos en calma y gestionar nuestro estrés. Cuando veáis esto, no es que os vaya a pegar, pero sí que hay estrés, ¿vale? Sí que hay estrés. Y posiblemente preguntaréis, ¿estás estresado? No, si estoy súper tranquilo, ya, yo huevo. Estás nervioso. De una forma moderada o de una forma intensa. Eso lo vais a ir viendo, pues, en función de lo que yo os he comentado. Ejemplos de adaptadores. Vais a ver, por ejemplo, en este vídeo, el Pep Guardiola. La cantidad de esos adaptadores que hace todos. Se ha rascado la cara 47 veces a López Navarreta. ¿Tiene mérito? No, mérito. Rascarse no, sino haberlo cortado. Los compañeros de encima no están muy atentos. ¿Tenemos méritos y todo? ¿Aparece? Mira, López Navarreta hoy, atención. I això d'una infant petit, amb una mica que té les seves 20 anys de repetir més d'una vegada amb tu, amb la Ave, 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 amb la Ave. Son gestos adaptadores. A más frecuencia, estos gestos estoy seguro que los veis continuamente. Lo importante es poderles dar un significado y saber por qué aparecen. Como son de la Ave, tiene muchas, muchas gente con estas categorías, con el funcionario jugadero. Y yo siempre he mostrado cuál. Después de la última jornada en la depresión, 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 la depresión
no es un montaje esto, no es que pero, que ya veis que se utilizan frecuentemente y aparecen normalmente cuando hay imágenes de ilustradores, pues eso, sería cualquier movimiento que apoya el mensaje y lo enfatice. Imaginaros una persona que intente transmitir un mensaje y lo transmita así. Evidentemente no es lo mismo, ¿vale? Intensidad emocional. Una emoción también es más intensa cuando levantamos los brazos, como os decía. ¿Cómo celebramos un gol? ¿Cuándo celebramos un triunfo? En este caso, sería una intensidad emocional positiva, ante una emoción positiva. Pero es que reaccionamos exactamente igual cuando la emoción es negativa. Por lo tanto, ¿de qué nos tenemos que fijar? De esa elevación de los brazos por encima de los hombros, cuando la emoción es muy intensa. Vale, ahora vais a... os voy a poner unas imágenes de una persona que está muy alterada, está muy cabreada, y vais a ir viendo cómo los gestos ilustradores estos van aumentando en frecuencia y van aumentando también en elevación, a nivel que a su vez, de forma coordinada, van a ir aumentando con la rapidez de la forma de hablar y con el volumen. En este contexto, un contexto hostil, pues aquí... They don't laugh, okay? It's not a war zone. These are unarmed people. It doesn't make you tough to hurt these people. I don't care about these people. I put them all where it doesn't lie. It does not make you tough to hurt these people. There's nothing tough about it. Nothing. You want to go fight, go to Iraq and Afghanistan. You want to be there hurting, you as citizens. You're here to protect them. You're here to protect them. Es la altura de brazos. El momento en el que se observa esto, si realmente esta persona está muy enfadada, pero está a una distancia prudencial, está enfadada, pero dentro de la cabeza estamos medianamente seguros. Activamos el servicio de seguridad y de momento ya está. ¿Vale? El problema es cuando esa persona, además de comportarse de la forma que se está comportando, de tener todos esos indicadores, además esa persona rompe la distancia íntima y se nos pone a una distancia de esto. Aquí ya empezamos a correr mucho peligro, porque además ya nos está informando de que la agresión va a ser inminente. Hay muchísimos indicadores ya que están relacionados con el estrés. Tenemos emociones de hostilidad, tenemos una emoción facial en el rostro, de ira intensa, además es totalmente coherente con lo que nos dice su cuerpo, y por lo tanto, en ese contexto, si esa persona se acerca tanto a nosotros, la agresión va a ser inmediata. Por lo tanto, si una persona cumple todos esos requisitos y se acerca tanto a vosotros, hay que irse, no hay que entrar al trapo de querer discutir, de querer hacer una lucha de egos, de tú tienes razón, yo tengo razón, porque eso va a acabar en hostias, seguro. Por tanto, no entremos en discusiones, no entremos en que es que no puedes estar aquí, es que tienes razón, es que no tienes razón, es que te atenderé cuando pueda, no entremos en eso, porque nos van a pegar, porque la amenaza, la persona que está evitando que se cumplan sus deseos, eres tú. Los motivos no se los expliquen, no podemos explicar a nadie de es que no puedo atenderte porque estoy atendiendo a 25 más. No puedo atenderte ya, pero es que yo tengo mi problema personal. Y hay personas que eso lo entienden y otras que no. Y cuando alguien no entiende eso y tú eres el disparador que hace que salga esa emoción, va a ir contra ti. Y si estás delante y no solucionas su problema, te va a agredir. Entonces, lo adecuado es, cuando nosotros detectamos eso, que sepáis que si no dais dos pasitos atrás, vais a pillar. Y además, es que
Yo os digo, lo puedo comprobar diariamente, que eso ocurre así. Que eso ocurre así. Y si no das esos dos pasitos, a lo mejor esos dos pasitos son los que haces así y ya no te da. Pues, ostras, si te has salvado de una buena hostia solamente por el hecho de aplicar esto, y a veces lo que nos ocurre es que pensamos, hostia, aquello que decía Juan, hoy no va a pasar. Esto sí, lo veo, pero no creo. ¡Plas! Hostia, que te dio. ¿Y cómo aprendes? A base de que te den dos o tres, dices a la próxima, a mí no me pilla. Y evidentemente, ya os digo, todas esas ya me las he llevado yo, pues no las llevéis vosotros. ¿Vale? ¿Cómo podemos también persuadir con nuestras emociones? ¿Cómo podemos persuadir con nuestros gestos? De hecho, hay unas neuronas que se llaman neuronas espejo que están relacionadas con la empatía. Son las que hacen que nos impregnemos de las emociones de los demás y que los demás se impregnen de las nuestras. Si nosotros utilizamos eso de forma estratégica, podemos llegar a persuadir a una persona. Yo os he dicho antes que es imposible negociar con una persona que está bajo una intensa emoción de ira. Imposible, porque esa persona está bajo el mecanismo de defensa, de paralización, huida y ataque. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer para gestionar eso? Intentar bajar esa intensidad emocional como sea. ¿Cómo podemos hacerlo? Si él chilla, yo no chillo. Si él gesticula frecuentemente, alto y de forma elevada, no nos vamos a dar cuenta. Pero normalmente, cuando alguien está cabreado y nos chillan, nosotros también chillamos. Y cuando alguien gesticula, inconscientemente nosotros gesticulamos también. ¿Por qué? Pues porque nos dejamos influir por sus emociones. Tenemos que jugar con esa carta y utilizarla en nuestro interés. Tú chillas, yo no chillo. Tú gesticulas rápido, yo gesticulo más lento. Y de una forma que realmente yo transmita que estoy seguro de mí mismo. La seguridad en ti mismo se transmite a través de aperturas, de gestos abiertos, de utilizar el espacio amplio. Entonces, si a una persona le estás transmitiendo que tú estás seguro de ti mismo y que realmente tú estás enfadado, eso no significa que si le tienes que decir lo que le tengas que decir, se lo digas igual. El mensaje se le puede decir igual. Simplemente con que cambiemos la forma de transmitir ese mensaje, realmente, y en la mayoría de los casos, si la intensidad emocional es alta, vamos a conseguir que sea media. Y no va a ser lo mismo gestionar una situación con una intensidad emocional media que sus procesos cognitivos medianamente los podrá gestionar, que con una intensidad emocional alta, que estará totalmente bloqueado y nos va a ver a nosotros como una amenaza y va a ir a por nosotros. Por lo tanto, utilicemos eso a nuestro favor, utilicémoslo en nuestro beneficio, y de ahí ya veréis cómo posiblemente vamos a empezar a revolucionar. Ya os digo, es importante saber cómo nosotros comunicamos. Incluso qué timbre de voz tenemos. Y para eso muchas veces es importante grabarnos. Y a veces no, si nos grabamos, vamos a ver si realmente nuestra voz es muy aguda, nuestra voz es irritante, si es muy grave. Con nuestra voz también estamos transmitiendo una información y estamos transmitiendo emociones realmente. Imaginaros que estáis transmitiendo un mensaje a una persona que tiene un familiar aquí ingresado y que realmente está grave, y lo estáis haciendo de una forma pues poco empática, lo estáis haciendo de una forma incluso con un tono de voz contundente. Sí que estáis haciendo vuestro trabajo, sí que estáis, pero de alguna forma vais a levantar una barrera y vais a generar emociones en esa persona. Depende de qué persona sea, lo va a gestionar de una forma, y depende de qué persona sea, lo va a gestionar de otra. Entonces, ser conocedores de todo esto nos va a permitir el levantar o minimizar esas barreras y el comunicarnos de una forma mucho más efectiva. Vais a ver ahora en Pablo Iglesias cómo gestiona a su favor esto de las emociones. Este vídeo es un
Teniendo en cuenta lo que habla Pablo Iglesias, te felicito porque independientemente del mensaje que yo pensaba que había sido el cuarto, pero creo que si lo tú gestionas el entorno, no las emociones a tu favor, incluso puedes cambiar la percepción del resto de las personas. Es que han insultado a Pablo Iglesias, pero también este programa me ha llamado tonto e impresentable en dos o tres ocasiones. ¿Os acordáis que había cinco normas de no interrumpir, controlar el ego? Yo no sé si la gente que votó el pasado domingo a Podemos, porque es gente desesperada. Fijaros que está completamente callado y utiliza esa estrategia respecto a la formación Podemos. Yo he estado estos días con otros dirigentes de Podemos y son gente tolerante, gente que debate, pero a Pablo también le respeto, pero hay que precisarle varias cosas. Él dice que no apoya el régimen bolivariano. Pues aquí está el documento que demuestra que percibió él y la asociación. Con su expresión facial ya nos está demostrando que se está enfadando. 300 vale, y la intensidad de ese enfado. De la dictadura bolivariana que en las últimas semanas ha matado, ha asesinado en las calles a 45 personas por manifestarse libremente. 325.000 euros de un régimen, ha recibido Pablo Iglesias y sus compañeros de fundación, de un régimen que tiene a 2.000 personas en la cárcel por discrepar. Por no hablar de los elogios que ha dedicado, que dedicó en una conferencia que compartió con dos personas. Él ya sonreído la dieta. Esa sonrisa es una sonrisa social. Es una sonrisa que el mensaje que tiene esa sonrisa no es de que me está buscando. Hay que saber interpretarlo. Que eran las personas que de manera más contundente. Porque cuando hay una incongruencia entre lo que deberíamos ver y lo que vemos, también hay un problema escondido detrás. Ante un Estado opresor. Hay que decir que Pablo Iglesias es una persona que se jacta en internet, hay un vídeo en internet colgado, de agredir a claro, los gestos amplios. Está ocupando mucho espacio con su brazo. Realmente el mensaje que le están transmitiendo es negativo. Debería condicionarlo, deberíamos en el caso de estar transmitiendo un mensaje de yo estoy tranquilo, estoy seguro de mí mismo, en el cual, ahora llegaría. En el cual llama gentuza a gente, abro comillas, lo dice. Utiliza su manipulador. En clase inferior, abro comillas. Y le facilito también, si quiere, el documento que prueba que han recibido dinero de la dictadura bolivariana que asesina. Fijaros en la velocidad y el tono de voz que utiliza. Ha interrumpido una vez su intervención, Eduardo. Espero que lo haga. Hombre, es que si es aludido, lógicamente. Insisto, esto no es un monográfico de poder. Por favor, no es un monográfico. Fijaros quién es maravilloso. Fijaros quién tiene la carga emocional. Aquí quién es el bueno. El que está tranquilo. Independientemente de lo que diga, realmente hay personas que no tienen ni idea de política. Pero si ven esto, dicen, ¿de quién me voy a fiar? ¿Quién me va a dar más confianza? Iba incluido, porque no se turne Pablo. Tú dices, Eduardo, que yo he percibido la fundación, el aplauso, pero no, vamos a decir una cosa, Eduardo. Sí, para que esto tenga un orden, para que la gente sea asesinada, porque. Bien, pero luego te vais a hacer el meeting y habla como si hubiera ganado una tarjeta. Eduardo, no me pongas siempre en sus. Nos tenemos que defender y Eduardo, ¿y qué forma de gestionar? Si me permites un consejo, te recomiendo que no muestres tanto nerviosismo. Simplemente. Te lo voy a pedir, por favor. Ya me dejo. Eso es un 10 en persuasión. Está. Fijaros que no ha dicho nada y solamente su forma de comportarse, su forma de comunicar, está diciendo muchísimo más que sus palabras. ¿Por qué? Porque está dejando en evidencia al resto. Está dejando en evidencia al resto porque todos se están poniendo muy nerviosos y él está mostrando mucha tranquilidad. El que no tiene ni puñetera idea de qué va el debate, de qué va el mensaje, a uno te etiquetaría como bueno, a otro como malo. Con nosotros pasa igual. Si alguien discute con un médico y el médico pierde los papeles, ¿quién es el malo para todos? El médico. Siempre va a ser el malo el médico. Y en un policía ni de bueno. ¿Vale? Todo esto no es decisión. Porque esto solo es válido en un entorno neutro. ¿Perdón? Esto solo sería válido en un entorno neutro, o supuestamente neutro. ¿Por qué? Si yo voy a la sede del PP y hago esto, a mí no voy a ganar, digamos, mi interacción no va a ser en ese entorno ecuánime, ya estoy condicionado claro, por el propio ejemplo, entorno, ¿eh? No estoy reafirmando lo que has dicho, pero... pero, por ejemplo, este entorno sería neutro. Sí, no, es que es un entorno público, es un mensaje público. Pero eso mismo pasa, yo voy... ¿Vienes a mi casa? Sí. Y pasaría exactamente igual. Pasaría exactamente lo mismo, porque sí que es cierto que estás en mi casa. Eso no significa
que realmente puedas mostrar más nerviosismo o menos nerviosismo, te estreses más o te estreses menos. Sí que es verdad que yo estoy en mi campo y digamos que me sentiré más seguro, pero no significa que yo me pueda sentir más seguro porque estoy en mi territorio a que yo realmente pueda perder los papeles antes que tú porque tú eres consciente de que eso pasa. Pero aquí hay el factor imagen y reconocimiento. Aquí no, no. Si no hay una tele no aquí será... Aquí hay una estrategia brutal. ¿Pero por qué? Porque uno es consciente y el otro no. Los otros se dejan llevar. Pero no crees que en cierta medida también está reafirmando su público, el otro. Claro. Digamos que al final uno gana mediáticamente porque está en una tele afín y el otro... Ya, pero el objetivo es ese. No. El objetivo es ese. Pero es que el objetivo me parece que lo cumplen los dos. Es una estrategia, es una gestión consciente. Entonces lo que se está haciendo es gestionar de forma consciente uno y los otros de forma inconsciente están entrando al trapo. Si él lo que quiere es mostrar la inseguridad de los otros, lo está consiguiendo perfectamente y los otros se están mosqueando y se están dejando llevar por el comportamiento tan paciente y tan controlador que él tiene. Pero además, lo están mostrando de forma pública. O sea, está jugando a su favor, pero vamos, una pasada. Pero es que eso lo podemos hacer nosotros. Solamente es tener conciencia de que eso ocurre. Y aplicarlo. Y ya está. Y cuando estés interactuando con alguien... Ya lo estoy haciendo. Por ejemplo, perfecto. Cuando estés interactuando con alguien y veas que pones en práctica eso y las emociones de esa persona van bajando, pues ya verás que es súper gratificante. Y sobre todo lo que es muy gratificante es ver... de que si era susceptible a más agresiones, ahora vas a ser a menos, ¿vale? Todo lo que sea minimizar el hecho de que te puedan partir la cara, yo creo que suma. La cabeza también es un barómetro emocional. La inclinación de la cabeza en positivo hacia arriba también indica intensidad emocional. Normalmente la inclinación hacia abajo está más asociada a conductas apáticas y depresivas, y la cabeza hacia arriba está asociada a conductas más alteradas y más asociadas a la ansiedad y al estrés. Por ejemplo, en este caso, ya veis a esta manifestante cómo se acerca al policía y de alguna forma, pues bueno, invade su espacio íntimo, algo que no os he dicho que no se debería permitir nunca, mucho menos en un entorno hostil, y además fijaros que las manos las eleva por encima de los hombros y tiene una expresión facial de ira intensa. Algo muy llamativo también en esta imagen es la apertura de las fosas nasales. Normalmente tenemos una carga de aire extra y es evidente porque la caja torácica se expande y la apertura de las fosas nasales también se dilata justamente antes de hacer una actividad física en un contexto hostil y justamente cuando vemos todos esos indicadores de estrés, esa actividad física ¿a qué va a ir destinada? A partirnos la cara. Por lo tanto, todos son indicadores que nos informan de eso. ¿Veis aquí? En principio, ¿quién sería más propenso a la agresión? A agredir, desde la derecha, el de blanco, ¿veis? La intensidad, la inclinación de la cabeza y luego la intensidad de la emoción de ira es mucho más intensa, se ve tensión muscular que no se ve en el otro y demás. Si luego pusiera la secuencia de vídeo, veis que le suelta la hostia. Y por último, y para acabar, me gustaría hablaros también de las microexpresiones, pero no me da tiempo. Las microexpresiones faciales nos informan de las emociones reales que estamos sintiendo en ese momento concreto. Ya habéis visto antes que aparecía una sonrisa cuando realmente el contexto no era para una sonrisa. La información que nos transmite esa sonrisa es muy distinta a la que debería transmitir. Incluso hay una secuencia de vídeo en la que la policía va a identificar a una persona. En ese contexto, una persona que va a ser identificada por la policía, una persona que está en busca de captura, evidentemente cuando ve a la policía tiene que tener expresiones faciales de sorpresa, desprecio, asco hacia la policía,
miedo, porque lo van a detener, saben que lo van a detener, que está en busca de captura. En este caso, la emoción que se observaba era la emoción de felicidad. Eso es una incongruencia. Luego vemos que justamente cuando va aumentando la secuencia de la intervención, el tío tenía una pistola escondida y le pega un tiro al policía. Bueno, intenta pegarle un tiro. ¿Vale? Pero... ¿qué quiere decir siempre lo mismo? No. Pero cuando vemos una incongruencia de ese tipo, como mínimo, nuestros disparadores de alerta se tienen que encender. Y tenemos que decir, cuidado. ¿Vale? Pues hay 7 emociones que son universales, que un científico estadounidense, Paul Ekman, que es en el que se basa la serie esta de la Fox, de Miénteme, basó su investigación, descubrieron que había 7 emociones que eran universales o que coincidían independientemente de la cultura, de la edad, del género, de todo. Entonces, son 7 emociones que nos aportan una información real de lo que está pasando por la cabeza de esa persona en ese preciso instante. Y a veces queremos mostrar socialmente una emoción adaptativa al medio social cuando realmente van a salir fugas de esa emoción que tenemos contenida. Una cosa es lo que nosotros queremos mostrar y otra es lo que nuestro cerebro luego nos va a mostrar de una forma específica. Porque además, para que se cumplan esas emociones, tienen que cumplir una serie de indicadores. Por ejemplo, en la tristeza, fijaros en la tristeza, lo que todos conocemos, que sería la boca en forma de U invertida, pero la tristeza, aparte de tener una mirada perdida, tener flacidez en la musculatura y demás, tiene que cumplir este requisito, en que cuando la tristeza es intensa, aparte de, por ejemplo, también mostrarse como unas arruguitas aquí en la barbilla, las puntas de las cejas, como los emoticonos de los móviles, la punta de las cejas tienen que hacer este triángulo así, hacia arriba. Y se tienen que marcar aquí, estos dos puntitos de aquí. Cuando queremos fingir esa emoción, eso no lo podemos hacer. Si os ponéis frente a un espejo e intentáis fingir tristeza, a no ser de que realmente sintáis tristeza porque os estáis poniendo en un contexto, en un recuerdo triste, no lo vais a poder conseguir. ¿Vale? Pues con eso pasaría exactamente lo mismo con todas las expresiones. Por ejemplo, la sonrisa tiene que ser bilateral, elevación bilateral de las dos comisuras de los labios. ¿Qué ocurre cuando es unilateral o es asimétrica? Que se convierte en desprecio. Y el desprecio no tiene el mismo significado que la sonrisa. ¿Vale? Una nos está informando de una cosa, el desprecio nos está informando de otra. Por último, os pongo un vídeo de una actuación. Ah, también, eso también es importante para vosotros. Cuando una persona realmente se queja de que algo le duele, tiene una reacción física, aparte de la tensión muscular, normalmente lo que suele hacer es... Nosotros eso lo aplicamos mucho cuando tenemos a una persona reducida. Cuando reducimos a alguien, normalmente, sobre todo por generar espectáculo, empiezan a gritar. Me están pegando, me están agrediendo, me duele, me está haciendo mucho daño. Normalmente cuando a una persona le estás haciendo, por ejemplo, una luxación y realmente le duele, levanta los talones. Sabemos que ese es el momento justo del impasse, de que si aprietas más puedes hacer daño, puedes romper. Y si no aguantas en ese justo momento, esa persona va a quedar liberada y te puede agredir. Entonces, para tener un control correcto sería ese. Cuando una persona finge dolor, aparte de, por ejemplo, la unidad de acción 4, que sería la contracción de la parte superior de las cejas, aparece aquí como una rumita. Eso aparece con la ira, con la concentración y con el dolor. Cuando una persona está fingiendo, normalmente eso no aparece. Aparte de que no hay tensión muscular y todo eso. Vale, para acabar, os pongo este vídeo para que podáis ver más o menos cómo se cumplen todos esos indicadores
a rasgos así generales que os estaba explicando. Cabeza inclinada hacia adelante, el tronco señala hacia él, la expresión facial de ira y aparte de tensión muscular. Ya tenemos cuatro indicadores. Sabemos con quién está focalizado, por lo tanto, la dirección del tronco ya nos está indicando cuál es su objetivo. Fijaros el momento en el que suelta la hostia. Ya está levantando los brazos y además de forma amplia. Eso quiere decir que estoy seguro de mí mismo. Cuando una persona está insegura, todavía igual no nos va a agredir, solo está nervioso. Pero si se siente seguro, cuidado. Distancia íntima en un contexto hostil. Contaminación ambiental, la otra gritando. ¿Cuántas veces habéis encontrado con el Pamba, el primo y el otro que está por aquí dando guerra? Vale, con esto quiero que veáis que la suma de todos esos indicadores al final nos lleva a la agresión. Y es que son muchas cosas y no las puedo explicar todas en tan poco tiempo, ¿no? Pero fijaros la importancia también de la contaminación ambiental. Por eso es muy importante cuando estéis interactuando con alguien que el papá, la mamá, el primo, la prima y toda la gente se queden al margen e interactúes solamente con un interlocutor. ¿Por qué? Pues porque si yo no tengo intención de agredirte, pero está a mi lado, me está y me mete en la responsabilidad y entra en juego ya el ego, ¿no? En la responsabilidad de decir, es que tienes que hacer algo. Y te mete esa responsabilidad y al final lo que se podría evitar controlando ese entorno no se evita y el desenlace acaba en una agresión. Pero esto también pasa al revés. Que yo me he encontrado al revés. Uh-huh. Es el propio compañero que está contigo el que no actúa adecuadamente y te la está jugando. Sí. Lo que dices tú. Es que eso me lo cuentas. O sea, que tú más o menos vas bien, porque tú dices las señales van bien, y viene el compañero a echarte una mano y por poco salen los dos calientes. Eso es el exceso de celo. De que queremos ayuda y no sabemos valorar realmente. Realmente, tu compañero está haciendo que más o menos lo está gestionando bien, no nos metemos. ¿Por qué? Porque si la presencia de un médico es suficiente, posiblemente la presencia de dos, de tres o incluso del personal de seguridad va a hacer que cuando no habían emociones negativas y la gestión es correcta, la presencia de todos estos actores dentro del entorno hagan que esa persona emocionalmente se active porque tiene miedo
¿vale? Porque en definitiva es eso, es un movimiento de emociones, es una gestión emocional. Esa persona va a tener miedo y va a hacer que su conducta se modifique. Entonces, donde todo lo tenemos controlado, se nos empieza a descontrolar y decimos, que sea lo que Dios quiera. ¿Vale? Entonces, pues nada, de momento espero haber despertado en todos vosotros el interés en esta materia y que estos cuatro indicadores sirvan algún día para que alguno os dé tiempo a dar ese pasito atrás. Ya sirve. Y no tenga que venir yo. Gracias. Vale, muchas gracias.